Alquimia es un colectivo de jóvenes que nació hace muchos años. Perseguimos un sueño. Estamos radicados en Turubamba Bajo, lugar que nos vio nacer en la iglesia, en la parroquia San Andrés King. Con los ojos abiertos, todos en el mismo tiempo. ¿Sí? Llegué porque estábamos haciendo un taller de teatro con los chicos del Quimio y ellos dijeron que de mayores de 14 años que vengamos del taller y aquí estoy. 1, 2, 3, 4. Tienes que ponerte en la situación, no estás aquí, no estás en la calle, estás en la selva. En la selva hay árboles por todo lado. Hay arbustos por todo lado, hay ramas por todo lado, hay flores por todo lado. Para mí es como una cantera inagotable, es como una mina de minerales preciosos la que hay en el sur, ¿no? Con los chicos y las chicas que les gusta, que aman el teatro, la danza, la música, los títeres, pero que por el contexto en que se desarrollan, por el contexto en que viven, no tienen posibilidades de explorar esa creatividad que tienen dentro, de concretar sus sueños, ¿no? Entonces, iniciamos un proceso de estar ahí por querer, por el mero gusto, por el mero hecho de decir me siento chévere en las tablas. Entonces empieza ahí la transformación de lo que es alquimia. Ya no nos quedamos solo en actuar y encerrarnos en nosotros mismos, sino que cada uno de los miembros de Alquimia tiene proyectos alternos, proyectos dirigidos para jóvenes, como te decía, y bueno, proyectos en sí masivos. Es un honor, un placer compartir con amigos del barrio y de la vida este escenario nuevamente y volvernos a juntar como pares. El grupo de teatro Alquimia, con 12 años de trayectoria, ha venido a compartirles un tema muy profundo que sale desde el fondo, desde muy fondo, desde pobre, pobre y triste. Y dice así: 1, 2, 3, va. Somos de Alquimia, estamos locos de ella. Cuando empezamos a crear, empezamos a jugar. Ahora Alquimia está dentro de un proceso de presentaciones de un proyecto que se llama Barrios del Sur. Tenemos una obra que enmarca y realza lo que es la formación, los valores, la tradición, la cultura de este espacio llamado Sur. Nuestra obra es Turubamba, Llanura de Lodo. Entonces estamos presentándonos en diferentes barrios, en lugares alternativos, en lugares que, bueno, donde no ha habido la oportunidad, no ha llegado esta parte del arte. Entonces, haciendo un poco hincapié en el desarrollo o la pauta para iniciar procesos en estos sitios.